invito a bailar. Muñequita, te miras preciosa. Vamos, que hay que celebrar tus 15 años, edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar. Y yo sé que no hay baile mejor. Vamos, que ya están tocando este vals del amor. 15 años son muchos y es una sentencia, mas 100 son poquitos rodeados de amor. Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino creador. Para Anaí Flores, damas y caballeros, vamos a darle un aplauso. Bueno, que son nada más y nada menos, damas y caballeros, que está celebrando 18 añitos de vida. Qué bueno, qué bonito. Damas y caballeros, un, dos, tres aplausos. Eso, bonito. Bueno, pues damas y caballeros, en la pantalla estamos proyectando un video, por supuesto, especialmente para ella. Damas y caballeros, vamos a nominar un aplauso a la reina, la princesa de esta noche, que se escuche. ¿Dónde están los amigos?
Te amaré toda la vida, todo el tiempo, siempre te amaré. Vamos a mandar un aplauso, damas y caballeros, que se escuche. Y ahora sí, Emily, dale las gracias a tu papacito. Estaré cumpleaños y te abrazaré. Dile cuánto lo quieres, cuánto lo amas. Aunque tus ojos no me vean, en cada nombre y en el viento. Que puedes regalar un besito a tu mamá, ok. Damas y caballeros, un aplauso para Emily y su señor padre, el señor Evaristo, que se escuche. Ahora sí le toca el turno a Anaí, que va a bailar con su señor padre. Vamos a hacer cambio de parejas. Y ahora sí, damas y caballeros, vamos a brindar un aplauso. Señor Evaristo, bailando con su hija Anaí. Y ahora sí, Anaí, es su turno de decirle a tu papacito cuánto lo quieres. Regálale un besote a tu papacito. Gracias a tus padres, Anaí, Emily, que están disfrutando este bonito, esta bonita fiesta. Damas y caballeros, vamos a invitar un aplauso que se escuche. Pero qué sentimiento. Y lloraré tu llanto.
Damas y caballeros, vamos a mandar un aplauso, por supuesto, a las festejadas y también, por supuesto, a toda la familia Flores, que bueno, pues ellos hicieron un esfuerzo para que ustedes se estén divirtiendo en este bonito programa, damas y caballeros. Tú estás en mi pensamiento.